Buenas tardes, familia. Te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, enseñándote Downtown Orlando. Estamos en camino para East Orlando, vamos para Bislow, que encontré propiedades buenas allá y a buen precio. Pero quería enseñarte lo que muy pocas personas conocen, que es la ciudad de Orlando. ¿Dónde es? ¿Cómo se ve? Pues ahora te voy a pasar por el lado para que la veas. Deja que subamos esta cuestita aquí, porque por aquí es que me estoy saliendo. Y ahí vas a ver la ciudad de Orlando. Orlando fue fundada en el 1875 y habían 85 votantes en aquel entonces. Yes. ¿Qué te parece? Vamos a bajar la velocidad y ahí puedes ver la linda ciudad de Orlando, Florida. Yo llevo aquí desde el 1977. Llevo 47 años aquí y mira qué chulería. Orlando, Florida, yes. Orlando es lindo, hay mucho trabajo, hay mucha oportunidad, hay mucha abundancia, hay mucha calidad de vida. Así que si tú estás buscando un sitio donde puedes progresar, vas a ganar de acuerdo a tus habilidades y el oficio que tú escogiste. Si escogiste un oficio que no paga bien, pues no vas a ganar bien. La buena noticia es que hay muchos cursos, hay libros, hay cursos que te puedes tomar, largos y cortos, que te pueden ayudar a ganar más dinero. Pero si vienes sin saber hacer nada, los trabajos que te esperan no pagan muy bien. Así que te exhorto a que rápido te muevas y busques adiestramiento o trabaja con una compañía que te entrene. Yes. Como yo, que a mí, yo trabajo con una compañía que me entrenaron. Me enseñaron a vender, me enseñaron a lidiar con el público, me enseñaron a hacer una presentación de venta, me enseñaron, yes. Así que te recomiendo que hagas lo mismo. A mí me encanta Orlando, aquí hay mucha calidad de vida, mis tres hijos se criaron aquí, tengo múltiples, todos mis hermanos están aquí, menos uno, por Foster, Massachusetts. Los demás están aquí, su esposa, sus hijos, aquí, yes. Dos de mis hermanos ya son abuelos. Bueno, pronto va a ser tres. Aquí se vive bien. De nuevo, hay progreso, hay abundancia. Aquí puedes ganar lo que tú quieras. Y vas a ganar de acuerdo a lo que estudiaste, a lo que te preparaste. Yes. Pero hay trabajo. El salario promedio, estaba mirando los otros días en Google, es $72,000 al año. Okay. Para algunos le va a dar eso, a otros no, dependiendo de tu estilo de vida y cómo tú vives, en qué gastes el dinero. Pero $72,000 es un montón de dinero. ¿Okay? Y con ese dinero se vive bien aquí. Todo depende de lo que tú consideres necesario y lo que tú consideres lujoso. Pero aquí hay oportunidad, aquí hay progreso, está creciendo, están haciendo casas nuevas, está expandiéndose. Yes. Ah, dice, no, que está sobrepoblada. Es mentira. Cuando los edificios estén, todos los edificios estén 10 pisos o más, me dicen que está sobrepoblado, pero no. Aquí el edificio promedio tiene 2 pisos, 3 pisos. No, en downtown o en la zona hotelera, yes, pero usualmente no. Esto está todavía. Y ojo, hay 1,000,000 de habitantes en esta zona aquí. Lo que es Orlando Metropolitan Area. Yeah, hay más de 1,000,000 de personas, pero se vive bien. Las carreteras son buenas. Mira para allá, tremenda carretera. Hay que pagar toll. Hay otra ruta que es sin toll. Y cuando no tengo dinero para el toll, pues por ahí que me tiro. Pero no, aquí se puede vivir bien. Hay mucha, aparte de los parques, que yo tengo el pase anual de uno de los parques todos los años, pues me muevo de uno al otro. Este año tengo SeaWorld de acuática. El año que viene a lo mejor le tiene. El año pasado tenía Disney. El año que viene pensamos Universal. So, yes. So, estamos en esa. Buscando paseando. ¿Qué es lo que te recomiendo si vienes aquí? Pero aquí hay trabajo. Aquí es necesario tener un automóvil. Aquí ya. Sí, te puedes mover en transportación pública, pero te vas a tardar 1 hora a 2 horas llegar a cualquier parte de Orlando, a menos que sea al lado, que mejor te sale caminar. So, sí hay Uber, pero hay trabajo, hay abundancia, hay respeto.
En muy pocos sitios yo veo basura en la calle en Orlando. Ay, no, eso no es común. Cuando fui a cierta ciudad me quedé en shock de la cantidad de basura que había en la calle. No, Orlando es lindo, limpio. Yes. Hay mucha calidad. No es perfecto ninguna ciudad, pero yo le he encontrado los encantos y estoy aquí. Okay, y aquí pienso vivir los días que me quedan. Te lo recomiendo. Para los que no me conocen, yo soy Realtor, soy Joe Rivera, Realtor con Property Outlet International. También soy tour operador, yo vendo paquetes vacacionales Orlando. Llevo 47 años aquí. En turismo llevo 35 y en bienes raíces llevo 31 porque al principio me dedicaba a vender casas vacacionales. Ese era lo mío por muchos años. Ahora, tú el que quiera comprar y tenga el dinero, yo con mucho gusto lo ayudo a comprar. No voy a describir. Esta carretera, yo me acuerdo cuando eran dos carriles para allá y dos carriles para allá. Estamos yendo ahora del este al oeste, perdón, del oeste al este. Y se llama ápticamente, ay Dios mío, no se me sale la palabra. Se llama el East West Expressway, ese es el nombre original. Yes. East West Expressway, que es, estamos yendo East, que es la 408. Que hay que pagar toll. Yo me acuerdo cuando yo me tiraba desde acá, desde la Golden Road, que vamos a ver ahora, que es donde yo vivía, el toll era 10 centavos. Ahora es, no sé, porque ahora es, me lo cobran a la tablilla, ya no sé ni cuánto es, porque no hay que tener el dinero en la mano. Yo vivía aquí en la Golden Road, claro que sí. Cuando llegué hace 47 años atrás, ahí era que yo vivía. Y la escuela era para el otro lado. Y me acuerdo que pagaba 10 centavos de todos los días. En un Volkswagen Beetle. Disculpen. De los viejitos, de los 60 y algo, 65 creo que era. Estamos yendo hasta el final de esta carretera. Porque ahí es que está Bislow. Y voy a enseñarte tres mobile homes. Uno está en 119,000. Otro estaba en 169,000, otro estaba en 239, algo así. Así que en Bislow, en Christmas, no encontré nada a la venta. Alguien tiene el monopolio allá y no están saliendo. Se lo están dando todo a esa persona y él está calladito vendiendo allá. So, en Christmas, que donde usualmente se encuentran terrenos grandes, un acre, dos acres, ¿no? Pues fíjate, no encontré nada con mobile home. Yo no me gusta vender solo terreno. Lo hago, pero no sé. Son muchos pasos que la gente no sabe que tienen que tomar cuando compran un terreno silvestre. Hay que tumbar los árboles, hay que traer la luz del poste, hay que hacer un tanque séptico y un pozo de agua. Hay que sacar permiso para todo eso y eso no te dan financiamiento. Que pagarlo cash. Y aparte tienes que traer el mobile home. Fíjate, si tienes la tierra y está preparada, te dan financiamiento por un mobile home nuevo. Eso sí te lo dan. Yes. Si tienes preguntas acerca de comprar casa, mobile home, terreno, apartamento, llámame. Soy tu experto local, soy Joe Rivera, 407-300-6318. Toda esa información se encuentra en la descripción abajo, así que en confianza, ahí está la información. Llama, contestamos las llamadas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6, perdón, a 4 de la tarde, uy, no, a las 6 no, porque yo trabajo muchas horas porque estoy haciendo muchas cosas el día, so tengo que dividir mi tiempo. So las llamadas se contestan de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6, a 4 de la tarde, Dios mío, a 4 de la tarde. Confirma, llámame, haz una cita o vete a mi página paraísoenorlando.com, haz cita allí. Yes. Okay. Así que mi mamá vivía aquí en la Dean Road. Bueno, la casa de ella todavía está ahí. Grandpa Bill la vive ahora. Yeah. Que la cuidó muy bien hasta el último momento. Ya. Yeah. Que más descanse, mami. Que llegó aquí hace 47 años atrás, cuando no había celular, no había internet. No. Llegó aquí
con cuatro muchachitos, mujer divorciada con cuatro hijos, uno era sordo, tres varones y una nena. Yes. Y metió mano, y yo soy el producto de lo que ella hizo hace 47 años atrás. Gracias a lo que ella hizo, se ha bendecido toda mi familia, porque han venido poco a poco. Al principio es difícil porque no conoces a nadie, pero poco a poco se vino la familia para acá y tengo toda mi familia hasta aquí en Orlando, la mayoría de mi familia viviendo aquí en Orlando. En Orlando hay buena vida, hay calidad, hay yes. Y me cobraron otro tolma. Ajá, no me fijé cuánto era. Estamos aquí en el East West Expressway, desde Downtown Orlando hasta que termine. En esta calle no, la Rouse no, la próxima, la Falla, ahí hay un mall, que no me acuerdo ahora el nombre, pero es un mall bien chévere, es un centro comercial bien grande, que sería el centro comercial del este de Orlando. Hay unas urbanizaciones bien lindas, ¿ok? No me tiro mucho para acá, pero debería, porque son bien lindas, bien chéveres, cerca del aeropuerto, porque bajaría por la 417 hasta la 528 para que llegue hasta el aeropuerto. Claro que sí. Pero no me voy a salir en la Falla, me voy a salir en la próxima. Aquí en la Falla se encuentra The University of Central Florida, que es una de las universidades más grandes en Estados Unidos, si no la más grande. Era número uno por muchos años y creo que alguien nos pasó por no sé cuánto. Pero UCF, University of Central Florida, The Knights. Yes. Eso es aquí cerca de Bislow. So puedes comprar algo en Bislow para los estudiantes que están en la universidad de UCF. Fíjate. Y eso es bueno porque puedes alquilar cuarto. Yes. Cada cuarto tiene que tener su cocinita y tiene que tener su baño privado para que esto funcione y no se pelee. Y ahí puedes cobrar más. Bueno, creo que aquí tengo que disminuir eso. Déjame coger los sobre aquí. Ajá. Y aquí estamos llegando al final. Nos tardamos, ¿cuánto? 12 minutos y 37 ya. 12 minutos. Casi 13 minutos porque nos vamos a salir en la próxima salida. Aquí tengo que disminuir suavecito. Ajá. Ajá. Y nos salimos en East Colonial, que es la 50. Yo fui a Colonial High School en el 1977. Yes. Hasta el 1980. Sale, quiero ver cuánto tiempo nos vamos a tardar desde Downtown hasta acá. Exactamente, es el propósito de uno de los propósitos del video. Y pagué dos toles. A ver, si sigo recto, que dice Challenger Parkway, ahí es que llego a UCF, a la universidad. Pero yo voy a doblar aquí a la derecha porque quiero ir a Bislow y quiero ver cuánto tiempo me tardé. Claro que sí. Si tienes preguntas acerca de mudarte, quieres mudarte, quieres progresar, quieres comprar una casa, yo te puedo ayudar. Si vienes a rentar, no hago alquileres, pero te puedo orientar y darte una consulta de una hora y te enseño cómo es la vida acá, claro que sí. Así que eso, puedes ir a mi página y agendar tu consulta en mi página paraísoenorlando.com. Claro que sí. Y estamos, aquí estamos en la Bonneville. Y un chispito más aquí a la izquierda está el Publix, que es donde vendrías a hacer compra. No sé si es aquí o más adelante. Espérate. No, es más adelante.
eso. Esta es la 50 que va del este a oeste. Cuando no quieres pagar el toll, en la 50 es que te tienes que montar para ir del este a oeste. Sí, señor. So, ¿vamos por cuánto? Por 15 minutos. Mira para allá, 15 minutos. Porque empezamos el video en Downtown Orlando. So, vamos a ver cuánto tiempo para llegar hasta Bislow Park. Aquí es que está el Publix. Un poquito más adelante, acá a la izquierda, que sería el supermercado grande en esta zona. Ve que mientras vamos más hacia el este, más rural se pone el vecindario. Yes. Izquierda. Ve, de aquí para allá se pone más rural, pero mira. Seguimos como 20 minutos, llegamos a la playa de Titusville. Entonces hay que cruzar el río. Pero a 25 minutos de aquí es que despegan los cohetes de la NASA. Desde Kennedy Space Center, que se ve todo desde acá. Bueno, el primer minuto no se ve, pero después se ve subiendo la bola de fuego brutal. Lo he visto varias veces. Si te gusta el campo, aquí tienes campo. Okay. Y creo que esta es lo que hay que doblar a la izquierda. Déjame ver, te digo ahora. Esta es, sí, no. No, este es el Publix. Mira el Publix aquí. So, todavía faltan 3 millas. Ah, mira el Publix aquí. Ok.
Yo me acuerdo caminar todo esto. So, sí, es más económico, pero mira, estamos, ya vamos por cuánto, 20, algo, no veo bien. 20 y pico minutos nos hemos tardado desde Downtown Orlando. Okay. Si vienes de otra parte, pues puede ser diferente. Mira, acá a la izquierda había un motel que estaban vendiendo, que tenían RVs. Este mismo era y se ve. No lo he visto más en las redes, así que ya me imagino que ya se vendió. Ok, si doblo aquí a la izquierda, esta es la Bonneville, que hay unas que quiero ir. En la próxima luz voy a doblar a la izquierda y llegamos a Biflo. ¿Cuánto nos tardamos? 21 minutos y un chispito más. So, vamos a decir 22 minutos. Porque no hemos llegado, tenemos que doblar a la izquierda, abre la luz. Ajá. Sí, señor, vamos a ver. Porque te voy a llevar hasta Biflo Park, que es el parque que hay aquí en Biflo. Voy a tomar un video a la derecha y dos videos a la izquierda. So, ojo, tengo tres mobilhome con terreno. Tengo la clave de dos. Espero que cuando chequee ahora, que la tercera tenga la clave también, para poder verlo los tres, porque estaban bien baratos con terreno. Uno tenía medio acre. Yes. Mira, esta tiendita la cerraron hace un montón de años. So, hay que ver qué oportunidad puede aparecer ahí. Seguimos por aquí. Ajá, esto es Biflo, Florida. Ajá, doblado. Aquí viven muchos troqueros porque pueden estacionar su vehículo en su propiedad y nadie le dice que no. Hay que tener cuidado porque algunas propiedades son más, ¿cómo te puedo decir? Más débiles que otras. O sea, que se puede estancar en días de lluvia, eso hay que tener cuidado. Ajá, seguimos por aquí. Ah, mi papá tiene una casa un poquito más abajo aquí a mano izquierda, que es la alquila. Una casa de tres dormitorios, dos baños. Yo viví en esa casa. Bueno, viví en la, porque se puede dividir en dos, un estudio y una de dos cuartos. So, yo viví en el estudio y mi hermano Golfo en el lado de dos cuartos con su señora. So, yo viví aquí, yo conozco este vecindario. Mira el parquecito aquí. Mira aquí, Biflo Park and Community Center. Aquí es que se, este es el Children's Place de la comunidad. Hay parquecito, hay para los nenes jugar, hay actividades, hay diferentes cosas bien chéveres que puedes hacer aquí en Biflo. Bueno, familia, nos tardamos ¿cuánto? 22 minutos con 46. Déjame para. Mira, está en busca. Hay trabajo aquí. Full time y part time. Mira, ahí está el letrerito. Que están contratando. Mira, tienes el parquecito, el Splash Park para los nenes chiquitos. Tienes el playground, ¿no? Las machinas, que ellos, los otros. Claro que sí. Bueno, familia, ¿qué tú crees? Si te gusta el video, dale like. Compártelo. Déjame un comentario, suscríbete a este canal y como siempre te digo, soy Joe Rivera. Hoy estoy en Biflo, Florida y estoy aquí para ayudarte. Déjame enseñarte lo que hay acá. Espérate, ya que estamos aquí, ya que vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Mira, aquí veo parques de pelota. Sí, señor. Aquí veo un skate park para los que tienen patineta. Sí, un parquecito bien chévere, claro que sí. Bueno, familia, espero que este video haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera, hoy estoy en Biflo, Florida, y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.